Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión, Canal 2 Next, en Carlos Paz, La Falda, Valle Hermoso, Huerta Grande y Villa Yardino. El placer de estar nuevamente con ustedes. En Córdoba se presentaron las tres fechas de golf en los Caminos del Vino. Estuvimos allí. Ya por quinto año se juega acá en la provincia. Es un evento de características internacionales. Hoy por hoy es el evento más grande que hay en el ámbito no profesional de golf y temático amateurs, digamos. Básicamente la magnitud del evento está dada por la cantidad de ciudades, ¿no? En este calendario 2016 tenemos 107 fechas e igual cantidad de ciudades, dentro de todo lo que es Latinoamérica. Hoy el torneo se juega de México a la Argentina, y en donde, bueno, obviamente Argentina tiene la mayor cantidad de fechas, tiene más de 70 fechas, y el resto está distribuido obviamente por Sudamérica y México. ¿Eso implica 2-3 fechas semanales? Exactamente, eso implica para la organización 2-3 fechas por semana durante todo un año. Es un torneo que básicamente trabaja, te diría que a excepción de creo que el Día del Padre, Día de la Madre y ese tipo de cosas, toda la semana tenemos 2-3 fechas en distintas partes, no solamente Argentina, ¿no?, sino también en otras partes de Sudamérica o en el mismo México también. Recién te escuchaba, cuando arrancaste con todo esto, pensaste en 3 fechas, en 3 semanas, en Mendoza, y esto obviamente creció mucho más de lo que por ahí vos mismo esperabas. Totalmente, y esa es la verdad, ¿no? Uno por ahí puede hacer un análisis de que se pensó y que se creó estratégicamente. No, la realidad es que esto tenía una duración de 3 semanas. Comenzó en el año 2012 en la provincia de Mendoza. Mendoza tiene 3 canchas que tienen bodega. Entonces dijimos, bueno, hagamos un torneo por esas 3 canchas, llamémoslo Caminos del Vino. Y de ese mismo 2012 pasamos a tener 19 fechas e incorporamos a las provincias vitivinícolas. Por eso llegamos a Córdoba en el año 2012 con la primera vez del circuito. Desde ese 2012, de 19 fechas, al 2016 con 107 fechas, obviamente el crecimiento sobrepasó nuestras expectativas, ¿no? Evidentemente encontraste un nicho de algo que no, nadie estaba haciendo. Vos sabés que sí, fue algo que fue sorprendente en ese sentido, porque nosotros no nos imaginamos que, primero, no nos imaginamos que el torneo, y esto sí es importante decirlo, por sus características es único a nivel internacional, no existe algo similar. De hecho, en el 2014 tuvimos la visita de la Universidad de Virginia, Estados Unidos. Un grupo de 20 estudiantes de MBA prepararon su tesis sobre el torneo y analizando todo lo que era el fenómeno del circuito. Así que sí, la verdad que nos sorprendió y fue algo que nosotros no esperábamos. Y esta fusión de turismo, golf, vino, tiene un complemento que está relacionado con el buen vivir, con los viajes y demás. Y creo que eso ha sido el detonante para la cantidad de fechas, la cantidad de jugadores. Movemos más de 10.000 jugadores al año, y obviamente que Córdoba tiene todos estos fenómenos, ¿no? O sea, tanto naturales, canchas espectaculares, referentes, jugadores a nivel internacional que son referentes de la provincia, productora de vino. Entonces, obviamente que es una provincia de la cual nosotros nos interesa muchísimo cada vez que estamos acá. Nuestra provincia tiene estos dos productos que son estrellas, que vienen en crecimiento, y bueno, estamos acá cantando presente, acompañando a la organización del torneo, porque nos interesa seguir desarrollando y apostando a que este torneo quede siempre en el calendario, ¿no? 3 fechas va a haber en Córdoba. 3 fechas, Cochinga, la cumbre, Acochinga y el Jockey Club aquí en Córdoba. ¿Cómo se está viviendo a nivel general el turismo en un año que no es fácil, ¿no? Mira, yo la verdad que, como lo he declarado en todos los medios, sorprendido y para bien. Todas nuestras estimaciones por la situación económica siempre eran muy precavidas, y siempre terminó superando en los últimos tiempos de baja o de media, en las vacaciones de invierno, superando nuestras expectativas. Incluso estamos por encima de valores del año pasado, lo que habla de bueno, por un lado refleja el trabajo, y por otro lado también refleja el posicionamiento de nuestra provincia.
distintos medios nacionales nos han posicionado junto con Salta y con Mendoza como los destinos más elegidos por los argentinos en los últimos fines de semana largos y en las vacaciones de invierno. Uh-huh. Así que muy satisfecho. En general, vacaciones de invierno, Córdoba no era un destino que podía competir con otros lugares y ahora sí. Sí, es media de todas maneras para nosotros, pero hemos tenido niveles de ocupación de promedios del 50 y pico, lugares como en Calamuchita alrededor del 85%, en Punilla el 60%, en Tras la Sierra el 50 y pico, en Córdoba Capital tuvimos días de ocupaciones plenas en las vacaciones de invierno porque se trabajó mucho una oferta infantil que trajo la familia, llenó todos los hoteles. Hubo un buen resultado. Sin duda, hay problemáticas del margen de rentabilidad de la hotelería, un montón de cuestiones, pero mirando hacia adelante nos da esperanza de tener una buena temporada de verano y son bocanadas de oxígeno estos fines de semana. Este fin de semana, pegadito a las vacaciones de invierno, también tuvo un buen movimiento. Estamos sobrellevando un momento difícil de la mejor manera. Servital Multiespacio despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Constelaciones familiares evolucionadas, coach ontológico, eniagrama, lectura del aura. Servital Multiespacio, Gobernador Peña 47, planta baja, barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444. La Magni Dons, un lugar donde los sueños y la creatividad te permiten volar. Ballet clásico, baby ballet, danza adultos, ballet fitness, jazz contemporáneo, hip hop, tap, tango, acrobacia aérea, preparación para certámenes, profesorados, iniciación a las actividades a partir de los 3 años, matriculaciones abiertas todo el año sin costo de inscripción. Avenida San Martín 1182, teléfono 3541-582-663. Montironi Ford, número 1 en ventas de automóviles en plan óvalo en todo el país, 2013, 2014, 2015, te presenta una promoción especial para Carlos Paz y Punilla. 100 carpetas bonificadas para que puedas acceder a tu 0 kilómetro desde la cuota número 2. Cuotas en pesos y sin interés. Accede al nuevo Ford Ka 5 puertas desde 1.680 pesos por mes. Manda la palabra Ford o llama al 351-202-7875. 351-202-7875 y un asesor se contactará con vos. Ya está en marcha la edición 2016 del PPP, el programa provincial que brinda a miles de jóvenes la oportunidad de tener su primera experiencia laboral. Para este nuevo año y como parte de los compromisos asumidos por el gobernador Juan Schiaretti, el programa amplía su alcance e incorpora el PPP Aprendiz, una importante iniciativa que permitirá a quienes asisten a la escuela o realizan cursos de capacitación en oficios acceder a prácticas laborales relacionadas con su formación. El PPP, junto con el PPP Aprendiz, beneficiarán a 20.000 jóvenes de toda la provincia para que comiencen su camino hacia el trabajo formal. Podrán ingresar a los programas jóvenes de entre 16 y 24 años que se encuentren desempleados y sin experiencia relevante. Ya se pueden descargar los formularios de inscripción desde la página web empleo.cba.gov.ar o también están disponibles en los SUAC del Gobierno de la Provincia, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, la Agencia Córdoba Joven, los Centros de Desarrollo Regional de Capital e Interior y municipios. Los formularios se recibirán desde el 18 de julio hasta el 17 de agosto y los aspirantes admitidos ingresarán al sorteo que se llevará a cabo el 31 de agosto. Para más información, ingresar a empleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Lavandería Industrial Mar Azul. Atendemos hoteles, restaurantes y servicios de cabañas. Limpieza de acolchados, cubrecamas y cortinas a particulares. 30 años brindando servicio y calidad en Villa Carlos Paz, Córdoba y alrededores. Kepler al 100, al lado del tanque de la Copi entre Paraguay y Cárcano. Consultas y pedidos 3541-560-702. Natural Mystic, cocina saludable, tartas, rolls, ensaladas, baguettes, milanesas, menú saludable del día, viandas a domicilio, tienda de productos saludables, catering para empresas, fiestas y eventos, Avenida San Martín 1680, delivery al 431-898. En Villa Carlos Paz se realizó una nueva edición, la tercera de la Feria del Libro, estuvimos allí en el día del cierre. Bueno, la verdad que estamos muy contentos.
era toda una expectativa, muchas ansiedades, pero bueno, hoy culmina una etapa, un ciclo más de esta feria, la cuarta edición, y bueno, creo que hemos alcanzado los objetivos que nos planteamos a la hora de difundir lo que es el acervo cultural de nuestra ciudad. Me imagino que es mucho esfuerzo el armado de todo esto, ¿no? Y meses y meses. Debe tardar mucho en llegar, mucha expectativa, y cuando llega después deben sentir que se va muy rápido, ¿es así? Sí, totalmente. El antes y el durante es eterno. La comisión empieza a trabajar muchos meses antes en el trabajo de logística y de preparado, de charlas, debates, presentaciones de libros, los stands. Y la verdad que dentro de la comisión tenemos gente que... por amor al arte, pone todas sus ganas para que esto se lleve a cabo. Y en este contexto vale destacar la presencia de la COPI y de la MUNI, que a pesar de tantas dificultades y tantas grietas... Qué paradójico, ¿no? Que es paradójico, sin embargo, este puente sirvió metafóricamente para unir y se unió con un solo objetivo, que es la cultura. Así que ambas instituciones han dado lo que siempre han dado para esta feria y han colaborado mano a mano. Y eso, la verdad es que es toda una enseñanza cívica, si se quiere. Está muy bien. Contanos un poquito qué características tuvo la de este año, diferente por ahí a la de otros. Bueno, hemos tenido dos salas. A diferencia de años anteriores, no contamos este año con trabajos previos para las escuelas. Por una cuestión de crisis a nivel nacional también, decidimos hacer la Feria del Libro solamente viernes, sábado, domingo y lunes. Pero sí contemplamos al público infantil y abrimos una sala que lleva el nombre de José Félix Rodríguez, en honor a nuestro artista plástico. Y bueno, en esa sala desde las 3 de la tarde se ha sostenido actividades para el público infantil. Entonces hubo títeres, cuentacuentos, talleres literarios, y a partir de las 5 de la tarde comenzaba a funcionar la sala mayor con presentaciones de libros. ¿Ya están pensando en la del año que viene? No termino esta y ya te pido. Sí, no, la verdad que cuando concluyamos esta noche lo que hacemos es descansar un par de días y nos volvemos a juntar para evaluar. Quizá para la imagen, para todo lo que es la comunidad, bueno, se ve esto, que es todo un logro. Y bien logrado, valga la redundancia. Pero bueno, nosotros internamente evaluamos muchas cuestiones y en base a eso siempre tratamos de mejorarlo. Pero bueno, este año fue un año muy particular por las situaciones que te expliqué, sí. Y ha sido un poco difícil sostenerlo, pero a pesar de todo pudimos concretarlo. Así que sí, la idea es que este espacio acá en el puente, que me gusta decir puente cultural, se institucionalice la Feria del Libro de nuestro pueblo. Así que la idea es seguir adelante con esto. ¿Se ve el resultado final? ¿Se ve todo el esfuerzo que hay atrás? No sé, ojalá que sí, ojalá que puedan verlo, porque hay gente sin intereses económicos que está atrás de esto, que ha puesto sus esfuerzos y sus horas fuera de lo que es el trabajo que cada uno tiene. Uh-huh. Y la verdad que estar acá, presentar cada presentación del libro, prácticamente vinimos a vivir bajo el puente en estos 4 días, pero lo hacemos con un gran placer. ¿Cómo afecta a lo económico a aquellos que quieren hacer este tipo de eventos, la cuestión cultural, la cuestión independiente? Bueno, este año ha sido más difícil. Hemos estado recorriendo algunos de los stands y he hablado con editoriales. La venta no es la misma de años anteriores, por supuesto. Pero bueno, hubo mucho movimiento, mucha gente. Y bueno, es entendible dentro de la situación en la que se está viviendo en el país. Pero me parece que así todo el resultado es positivo. ¿Coincidió con un fin de semana largo? ¿Eso ayudó? Sí, siempre ayuda. Es cierto también que tenemos mucha gente de acá que decide irse el fin de semana largo. Pero hemos tenido buena concurrencia. La Magnidons, un lugar donde los sueños y la creatividad te permiten volar. Ballet clásico, baby ballet, danza adultos, ballet fitness, jazz contemporáneo, hip hop, tap, tango, acrobacia aérea,
preparación para certámenes, profesorados, iniciación a las actividades a partir de los 3 años, matriculaciones abiertas todo el año sin costo de inscripción. Avenida San Martín 1182, teléfono 3541-582-663. Montironi Ford, número uno en ventas de automóviles en plan óvalo en todo el país, 2013, 2014, 2015, te presenta una promoción especial para Carlos Paz y Punilla. 100 carpetas bonificadas para que puedas acceder a tu cero kilómetro desde la cuota número 2. Cuotas en pesos y sin interés. Accede al nuevo Ford Ka 5 puertas desde 1.680 pesos por mes. Manda la palabra Ford o llama al 351-202-7875. 351-202-7875 y un asesor se contactará con vos. Servital Multiespacio. Despierta las herramientas para ser tu propia fuente de salud y bienestar. Servital Multiespacio. Gobernador Peña 47, planta baja, barrio Santa Rita del Lago. Teléfono 42-2444. 42-2444. Lavandería Industrial Mar Azul. Atendemos hoteles, restaurantes y servicios de cabañas. Limpieza de acolchados, cubrecamas y cortinas a particulares. 30 años brindando servicio y calidad en Villa Carlos Paz, Córdoba y alrededores. Kepler al 100, al lado del tanque de la Copi entre Paraguay y Cárcano. Consultas y pedidos 3541-560-702. Natural Mystic, cocina saludable, tartas, rolls, ensaladas, baguettes, milanesas, menú saludable del día, viandas a domicilio, tienda de productos saludables, catering para empresas, fiestas y eventos, Avenida San Martín 1680, delivery al 431-898. Nuestros amigos de La Magnidón se presentan un nuevo taller especial para todos aquellos que quieran realizar una especialización en danza. Te lo presentamos. No, yo nací en Perú, en Lima, Perú. Sí. Nací al norte chico de Lima. Feliz. Está bien. Y una vasta trayectoria, ahí me has mandado, estuvimos investigando un poquito y nos mandaste tu currículum, pero básicamente haciendo... dirigiendo un grupo que es Danza Fusión. Sí, bueno, yo soy coreógrafa, bailarina y dirijo un grupo espléndido de artistas que se llama Danza Fusión en Lima, Perú. Ahora radicando, vine a radicar a Carlos Paz con todo el amor, con toda la fe y nada, para adelante, aquí encontrándome con Elia, gran directora, maestra también. Tuve la oportunidad de conocerla y de conversar con ella y ahora pues unidas para crecer en la danza, ¿no? Eso les iba a preguntar, ¿cómo se conocieron? A través justamente de un amigo que también hace danza. Las cosas de la vida. Sí, yo justamente a principio de año había traído a Matías Medina, sí, a que también dictara un seminario de danza contemporánea, danza clásica, y él fue el nexo conector entre nosotras dos. Dijo, mira, conozco una gran maestra, Fay, me dice que ahora se va a Carlos Paz a vivir, no conoce a nadie, dice, ¿te molesta que te la presente? No, ¿cómo me va a molestar que me la presente? Se presentó sola, de hecho. Está muy bien. Y fantástica. ¿Y cómo viniste a Carlos Paz? ¿Por qué viniste por aquí? Bueno, en realidad el hecho es el amor. No sabes que me imaginé que ibas a decir. Me jugaba que ibas a decir. Pero bueno, el amor lo encontré en Perú. Ajá. Él es argentino. Y decidimos un cambio y este fue un lindo cambio. Cuando me propuso Carlos Paz, vi las fotos, vi la zona, comencé a averiguar qué pasaba en Carlos Paz. Y ahí pues hay arte, hay danza, hay teatro, se mueve. La cosa se mueve, así que dije, ahí estamos. ¿Y tu compañero era de Carlos Paz o no? No, él es de Santa Fe. De Santa Fe. Sí. Así que un santafesino, una peruana viviendo en Carlos Paz. Exactamente. Ahora, ¿cómo la vida te lleva por lugares? ¿No? La vida, el universo, llamarlo Dios, llamarlo como quieras, ¿cómo te lleva a lugares que por ahí ni tenías pensado, ¿no? Y sí. Te lo digo por experiencia. Estamos en las mismas. Yo estoy en la misma. Yo también vine a Carlos Paz por amor. Después fuera del aire te cuento. Bueno, el arte siempre nos mueve. Él también es artista, es fotógrafo experimental. Uh-huh. Y hemos venido pues esto en la aventura de este amor, pero en la aventura del arte también.
ya uno con ganas de solidificar tu energía, vas buscando nuevos lugares. Uh-huh. Yo he vivido en algunos otros lugares también mágicos, en Chile, he vivido en Buenos Aires también, y ahora me encuentro aquí y nada, siempre pienso que hay que moverse, nada más, hay que mover desde el centro de uno mismo, desde el centro de tu corazón mueves el universo. Uh-huh. Es así de real. Está muy bien. ¿Y qué es Cuerpo en Trance? Cuerpo en Trance viene siendo un proyecto de danza progresiva, que es una manera de decir el trabajo que ha hecho Danza Fusión en estos 10, 12 años. Vinimos experimentando a través de la danza contemporánea nuevas culturas. Y en este tiempo encontré los porqués de la fusión. Definitivamente, para encontrarlo tuve que pasar por las tradiciones, las vivencias, el sentimiento, la queja, los rituales, y en este tiempo me ha dado esta posibilidad de conocer mucho más profundo estas culturas, ¿no? Que son el tango, el flamenco y las raíces africanas. Uh-huh. Cuerpo en Trance es un proyecto dedicado a la fusión de estas tres culturas bajo la danza contemporánea. Está muy bien. Ahora, este taller, ¿lo llamamos así, taller? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se denomina? Es un proyecto, sí, pero se puede denominar taller. Porque, claro, va a llevar un determinado tiempo, un lapso bastante amplio. Cuatro meses va a durar, sí. Uh-huh. Va a durar 4 meses en donde se va a presentar un trabajo final escénico para darle un broche de oro también a todo lo que se va a venir trabajando durante todas las clases. Ahora, en este caso en particular, a diferencia por ahí de otras disciplinas que dan ahí en la Magni, sí. Necesita que haya una experiencia previa, ¿verdad? O se puede arrancar de cero. Eso es lo que estábamos hablando con Fai siempre. Lo único que pedimos es que sean mayores de 17 años, porque consideramos también que a esa edad ya hay un grado de madurez mayor en la persona, hay más compromisos, se manejan otros motores. Pero no necesariamente necesitamos que sea gente experimentada en la materia. Uh-huh. Por el contrario, necesitamos gente que sea audaz, que uh-huh. tenga muchas ganas de poder sumergirse de a poco en lo que es danza. Uh-huh. Definitivamente el artista provoca nuevos retos, ¿no? Dentro de estos retos es la versatilidad. Ya en este momento, en este siglo, nosotros los artistas hemos encontrado que la fusión de las artes es lo que tiene que ser en este momento. Definitivamente he tenido un respeto por las tradiciones, pero ya las combinaciones de las artes son necesarias. Entonces, este cuerpo en trance busca a este artista que tiene esas ganas de estos nuevos retos, estas ganas de ser versátil con su propio cuerpo hacia diferentes culturas. Uh-huh. y creer. Por ejemplo, he trabajado este proyecto con artistas en movimiento, con actores, con músicos. He tenido el placer de trabajar con maestras de teatro que tenían el miedo, este miedo natural de moverse flamencamente o moverse o desplazarse con tal maravilla que es el tango, y lo lograron porque definitivamente se interpretaron a sí mismas, ¿no? Sus propios sentimientos. Es un sentimiento que viene desde adentro, todos. Uh-huh. Creo que todos, Rubén, tenemos ese sentimiento. No es que yo nací en Argentina para saber el tango, ¿no? Hay un sentimiento mucho más a flote. Me acuerdo a que aquellos años de pequeña, que mi padre me ponía el tango, y yo vivía en un pequeño y lindo pueblo que se llama Las Mercedes, Pativilca. Y desde ahí, entonces te estoy hablando de un pequeño punto en el Perú, y yo estaba escuchando grandes tangos, grandes. Entonces, y luego todo ese sentimiento. Yo sé que todos hemos escuchado un poquito de todo. Claro,
Igual hay un inconsciente colectivo, ¿no? Está todo, toda la información está a disposición de todos todo el tiempo, si es, que, si es que queremos y sabemos buscarla, ¿no? Así es. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión, Canal 2 Next. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web, 168horascordoba.com.ar. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.